tercera base. Juan Carlos Linares va llegando a tercera, lo mandan a detenerse. Viene el tiro y se ha quedado tendido allí Rey Isaac en el jardín derecho. Triple el batazo para Juan Carlos Linares, da las dos primeras carreras. Mario Romero. Ahí va un batazo entre Ray Center, va el segundo abajo, viene todo, la bola pica, entró ya Juan Carlos Linares. Ahí es para Daniel Lazo. Oye, por donde mismo se produjo la jugada anterior. Sí. Frente a Faustino Corrales. Batazo grande, Trevi Center atrás, a lo profundo, se va, se fue de jonrón. Cuadrangular de Mariño entre Trevi Center, descuenta 2. Jonrón número 68 de Mariño en series nacionales. Albert Patoso despiste entre primera y segunda del jardín derecho. Va para tercera base Lázaro Arturo, lo mandan a detenerse, viene el tiro a la home. Se le escapa la pelota, no hay nadie haciendo la asistencia. Viene para la goma Lázaro Arturo y está rotando. Y está con los otros corredores. Esta es de Omar. Esta es de Omar y Romero, que tenía que hacer la asistencia detrás del catcher. Aquí viene. Le tira batazo al center, va atrás Miranda, va atrás, va a salir Mereño, está capturando, el tiro viene a segunda, está anotando la tercera para Santiago. Fly de sacrificio para Pacheco, traen con el batazo. Aquí viene, le tira Van Rolling por tercera, pisa el tercero, una otra en primera y la base toca. Tiro bajo, ya. Entró Paul, viene para la goma, Coutinho, y está entrando también, hasta segunda Pierre. Cambia la decoración del juego. Aquí está Reisa, tiene 2-2. Le tira, levanta un fly al right field, a buscar la sociedad, a la zona foul y captura la pelota. De bandeja. Estuvo a punto de golpearse la cara con la mampostería. Batazo cerca de segunda. Se la llevó bien Benavides. El tiro alto de primera. Olla defensiva de Benavides. Le tira batazo entre Ray y Center. Bien colocado. Ahora la pica contra la cerca. Allá recoge Miranda. Viene hablando por tercera. Quindelán lo mandan a seguir. A Quindelán se detiene. Hubo indecisión. Se quedó en tercera, Tubey para Pacheco. Impone Pacheco récord en dobles con 356 por dentro. Están tratando de evitar la tercera, batazo al center. Va atrás, Miranda va atrás. La bola se la capturó, tremendo fildeo. Y la bola fue al suelo después. Viene doblando por tercera. Ahora sigue, viene el tiro a home, viene el corredor. Hubo indecisión, estuvo a punto de hacer un fildeo tremendo, Miranda. Preparado al pecho. Le tira una línea al center field, la busca Miranda, ahora pica y se va hacia atrás. Esto es el puntillazo. Van a entrar tres y cuidado, Paul no entre también. Viene hablando por tercera, lo mandaron a seguir. Viene para la goma y hay jonrón dentro del terreno. Y con las bases llenas. Sale Mariño de la caja de bateo. La recta fue 93 y el batazo salió a 98 millas. Y mire a dónde fue a dar. Ahí va fly al jardín derecho, atrás, bien atrás, balazo, se pega la cerca, Lazo. La pelota se fue de jonrón. Cuadrangular de Reutilio Hurtado con 2 a bordo. Y se tiene que ir Lazo. Su jonrón número 45 en series nacionales. Impulsa 3 carreras. Y el juego se ha ido completamente de un solo lado en este momento. Ganando Santiago de Cuba por 5-0 en el cuarto inning. Rolling por el centro del terreno, va al torpedero. Le llegó Benavides, se mira, tira primera, out en primera. Magnífico fildeo de Benavides. Le tira un batazo grande por el center field, va atrás Coutinho, va atrás Reutilio, la bola se fue de jonrón. Jonrón para Juan Carlos Linares. Sacó la pelota por los 405 pies. ¡Qué clase batazo!
Jonrón 78 para Juan Carlos en series nacionales. Le tira, se lo compró, batazo largo, se va, se fue. Me recordó a Charles Johnson frente a Ibar en el juego contra Baltimore. Se paró, sabía que iba a entrar. En 2-1, aquí viene, tirándole la ponchó, final. Listo, aquí viene, le tiraba Rolling entre tercera y Chora, y la tiene, el tiro va a tercera y out en tercera. Cuenta de 2-2. Ahí viene, el ponche 2000 que da Faustino Corrales en series nacionales. Salen todos a felicitarle. Quiero decirles que se convierte en el tercer lanzador cubano que arriba a la marca de 2000 ponches en series nacionales. Lo logra en su serie nacional, en esta serie nacional, después de Rogelio García y Braudilio Vilén. Rogelio en 16 series ponchó a 2499. Braudilio Vilén en 20 series ponchó a 2134. Y Faustino Corrales acaba de lograr su ponche 2000 en su serie nacional número 19. Y el cuarto hombre en ponches propinados fue Jorge Luis Valdés. Digo fue porque ya está retirado. Ponchó a 1982 en 19 series. Salieron también los jugadores del equipo de Santiago de Cuba a felicitar a Faustino Corrales por su hazaña. Le tiene batazo grande al jardín izquierdo, la pelota se va y al techo del jardín izquierdo, jonrón de Meriño. Tremendo batazo, la llevó al alero, por encima del alero, al techo del jardín izquierdo, jonrón de Meriño. Y pone delante en el marcador a Santiago de Cuba, viene anotando delante de él Pedro Pol. Meriño dando la vuelta al cuadro. Jonrón número 70 de Meriño en series nacionales. Línea por el centro del terreno, gira jardín central. Quindelán va para tercera, dobla, viene para la goma, viene el tiro, lo corta Gavilán, está anotando. Quindelán, la tercera carrera de inning. Por encima de la cabeza de Chorro, gita al jardín izquierdo. Ya está anotando Ariel Cutiño. La cuarta carrera del inning, de segundo no pasa a Gabriel Pierre. Ahí va la línea al jardín derecho. La bola pica. Ya entró el de tercera, el de segundo Vascajigal viene para la goma. Está anotando también. Doblete el batazo. Dos más. 6-0 está ganando ahora Santiago de Cuba. Este tuve es el número 138. De Benavides en series nacionales. Línea de hit al jardín izquierdo. Ya entró Reutilio. Benavides se detiene en tercera. Han bombardeado también a Omar Ajete. Otra vez preparado Ray del Costa. Rolling por tercera. Recoge Chamizo. El tiro a segunda. Rotó el corredor de tercera. La octava carrera. Out en segunda forzado. Paso de hit entre primera y segunda al jardín derecho. Está entrando la segunda carrera para Pinar de Odío en las piernas de Odero Olivera. Hit de Miranda. Hay una línea de hit al jardín central. Está entrando la tercera carrera para el equipo de Pinar del Río en las piernas de Miranda. Va para tercera, 12, corredor que está en primera. Viene el tiro, lo corta el torpedero. Tiran a primera. Quieto en primera. Saludo a Juan Carlos Linares con hit al central. Alexis Rodríguez.
jardín derecho, la bola picante, todo es ir. Dentro Fausto Álvarez, Cutiño doble, viene para el Gómez, está anotando también. Viene el tiro, lo corta Gavilán, hasta tercera base, llegó Pierre, ha hecho dos. Santiago de Cuba. Jorgito Erika Gigal. En 2-2, le tira el fly al center field, va a entrar, se va a empatar el juego, ahí está mirando, esperando que cobra. Mira el piso y corre el hombre, se va a empatar el juego, el tiro a tercera. Listo. Le tiraba Rolling por tercera, se le escapa ahí. Quieto en tercera, auto en tercera. Se fue. No pudo sostenerse en la base con su mano izquierda. Él fue rápido para que no le llegara el corredor. Vean. Se tira por fuera. Ahí. Germán que está en muy buena posición, fíjense, muy buena posición para decretar. La postemporada con dos jonrones. Frente a Pinar del Río, 304 en postemporada. Y tres jonrones. Le están diciendo a Estrada que vaya más atrás. A protegerla de tercera. Ahora le indicaron que entrara. Se cierra el cuadro. No del todo. No, el Chori está jugando más allá de la mitad de la media luna. Sí. Y la segunda también. Chori segunda. Primera y tercera, sí. Bueno, la primera ha ido más atrás ahora. Solo el tercera base. Listo el pecho. Era el lanzamiento. Bola la primera. Ahora bola la cuenta para Pacheco. Viene. Le tira el Abanton Fight de Fao. Uno y uno a la cuenta, qué juego. Emocionante de verdad. Desde el principio, bajo la amenaza de lluvia, han celebrado un magnífico juego aquí en el Guillermo Moncada, estos dos equipos. Digno de una gran final. Acude la Perrubia Lazo. A momentos tensos, tanto nacional como internacionalmente. Observa la seña de Giovanni Madera. Pedro Luis Lazo, uno y uno a la cuenta. El lanzamiento, aquí viene. Bola la segunda. La bola con strike. El juego de retirar a Fausto. Quiero decirte con esto que estaba frente a un pitcher difícil, Lazo. Y me parece, metió por la OGB y fue donde tuve la oportunidad de poder conectar. Creo que se hubiera sido a la inversa, creo que no hubiese tenido el éxito yo, porque un pitcher de mucha calidad, un pitcher con muchos recursos, y ahí fue donde tuve el éxito. Y en realidad, bueno, Pacheco estaba preparado, incluso me preguntó, ¿por quién? Por Utilio. Digo, no, es por Cajigal, vas a batear por Cajigal. E incluso él iba solamente a batear porque no puede defender, porque no podía agacharse. Pacheco le daba un ron a cualquiera, a Lazo, a Rogelio, a De La Torre, a todos los piches que han pasado por Cuba. Pacheco le da un ron. Si se lo da Lazo, normalmente, yo lo que sí sé, y creo y pienso que no tenía saco lumballa, porque con saco lumballa no se puede batear. Eso es mentira. En 1-2, le tira a la alcanza y alto, largo al right field, va atrás, se va. Bueno, cabe decir que se acabó el campeonato. Locura aquí en el Guillermón. Jonrón de Pacheco de emergente con base llena. Prácticamente sella la gran final. Jonrón por el right field, su número 278 en series nacionales. Vean cómo se ha quedado el alto mando de Pinar del Río. Se está terminando la campaña beisbolera 2000-2001. Aunado el triunfo Santiago. Quinto juego de la gran final. Ya se está impulsando. Aquí viene la tirada de Rolly por tercera. Viene Pierre. El tiro. Santiago campeón. Santiago tres veces campeón nacional consecutivamente. Logra el campeonato en un gran juego de pelota. En la temporada 2000-2001, ante un
Guillermón Moncada abarrotado y que han disfrutado hasta el delirio. Campeón Santiago. Vean los jugadores felicitándose, el público disfrutando. Ha terminado el campeonato. El banderín se lo lleva Santiago de Cuba. Eddie Martin.